tiempo con un tratamiento que muchas veces es sumamente costoso para las mujeres en nuestro país y en el mundo, y de eso se trata este mes. Es un mes en el que las empresas se pueden solidarizar, es un mes en el que las mujeres nos solidarizamos con otras mujeres, porque todas podemos en algún momento, y Dios no lo permita, tener un tipo de cáncer. Así es. Y dice que el mejor momento para hacerse un autoexamen de mama es más o menos de 3 a 5 días después del comienzo del periodo. Las mamas no están tan sensibles en ese tiempo del ciclo menstrual. Por eso es importante, ¿no?, que todas nos hagamos un autoexamen, que visitemos al ginecólogo una vez al año, que hagamos también los exámenes de rutina que hay que hacerse, porque hoy sabemos de que hay tantas mujeres que están muriendo de este tipo de cáncer, sí, en el mundo y en nuestro país. Y sabemos que la situación económica de las mujeres nicaragüenses no es la más apta como para poder venir y enfrentar un cáncer de este tipo. Y también, ¿por qué nos unimos a este mensaje? Porque también hay muchos tabú, hay muchos estigmas, hay desinformación también. O sea, en nuestro país, por ejemplo, en nuestra cultura, el tema de conocer tu cuerpo, de explorar tu cuerpo, realmente no es algo que se promueva, no es algo que te enseñen. Y muchas veces las mujeres, incluso hasta eso, hasta hacerse el autoexamen, es como una cuestión de que no se tiene pecho. Que hacer. Entonces es bien importante compartir esta información y sobre todo no solamente para las mujeres, y aquí voy a hablar en el caso de las mujeres que tengan parejas, que tengan esposos. Los hombres también deben estar informados para ayudarle a sus parejas. Los hombres pueden ayudarles a hacer el examen de mama, el examen de tacto, ¿verdad?, que es palpar la mama para ver si hay algún tipo de bolita o hay algo que no está bien. Por otra parte, también los hombres pueden tener cáncer de mama. Es menos frecuente, es menos común, pero también los hombres pueden ser afectados. Entonces, al final, no estamos exentos. Y ahí hablábamos de la pareja. Sé de muchos casos de mujeres que se han dado cuenta que tienen un tumor, una bolita, algo diferente en su pecho, por la intimidad, por el compartir con tu esposo. Y sé también que hay muchos hombres que están apoyando a sus mujeres y les dicen: amor, andásete a tu examen, es mejor prevenir que lamentar, tal vez leer un poco sobre el tema, investigar y estar preparado. Siempre hay que compartir también la información, hay que ser solidarios en ese sentido y saber. Yo de vez en cuando le digo a mis amigas: muchachas, ya se hicieron el autoexamen, muchachas, ya visitaron al ginecólogo. A las muchachas que trabajan en mi casa también estoy pendiente, porque a veces a uno por el día a día se te olvida. Doña Marta, por ejemplo, en mi casa me dice: yo ya fui al ginecólogo, ya me hice mi examen, soy súper cumplida con eso, hay que tomarlo en cuenta. Sí. Y no tener miedo. Puedo decirte, en el caso de mi mamá es sobreviviente de cáncer, Berta, y yo sé que ella, cuando sintió que tenía una pelota en su pecho, ella sabía que tenía esa pelota y por el miedo a que le dijeran: Yoconda, tenés cáncer, no visitaba el ginecólogo, por temor a esa respuesta, por temor a esa confirmación. Y no hay que tener miedo, porque con el cáncer no hay que perder el tiempo. Y un día que perdás es un día menos de vida, es una oportunidad menos para atacar el cáncer de raíz. A todas esas mujeres guerreras que están acá viéndonos esta mañana, que sabemos que están haciendo un tratamiento tan difícil, un tratamiento en el cual la depresión es lo que te mata, sí, se habla sobre eso, de esos días oscuros, esos días en los que sienten que nunca van a salir. Nos queremos solidarizar con todas ustedes, con las familias también de las personas que están acompañando a las mujeres que están luchando contra el cáncer. Y sí es importante que todos nos hagamos un autoexamen y que todas estemos claras y que podamos ver. Hay tanta información hoy en internet, pero lo más importante es visitar a tu médico y que sean ellos quienes te den la información y quienes te dan la guía. Hay muchas ONGs también que están trabajando, apoyando a cientos de mujeres en Nicaragua que están haciendo un trabajo extraordinario, que sin duda han impactado la vida de muchos. Sí, y también, incluso fíjate que a veces ni siquiera basta con únicamente quedarte con el diagnóstico de tu ginecólogo. O sea, el tema también está en que la medida que somos, que tenemos más información y podamos tomar mejores decisiones, podemos salvar más vidas. Hemos escuchado testimonios de diagnósticos que fueron mal hechos, que dijeron: no, eso no es nada. Y de repente terminan y se convierten en cánceres que luego, exactamente, es mucho más difícil tratarlos. Entonces, el punto y por qué todo en positivo se une a esto es, por supuesto, somos mujeres, es algo que nosotras mismas
vivimos en el día a día, ¿no? Tienes que estar pendiente de tu salud. Pero lo compartimos para que ustedes, si usted conoce a alguien, a una mujer, sea su prima, no importa la edad, también eso es algo que tenemos que romper en términos de tabú. Antes decíamos que eran las mujeres mayores de 40. Señores, chavalas de 20 años están siendo diagnosticadas con tumores en los pechos que tienen que ser intervenidos. Entonces, no importa la edad, el autoexamen tiene que hacerse desde temprana edad. Además, quiero mencionarles un dato que realmente a nosotros nos sorprendió, y es que según estadísticas en nuestro país, de cada 100 mujeres, 23 mujeres han tenido algún tipo, tal vez no de cáncer, pero sí de diagnóstico de patologías en sus mamas. Entonces, eso realmente es un dato altísimo que tenemos que estar alertas para buscar cómo prevenirlo, atender a tiempo. Y si ustedes tienen la posibilidad de ayudar económicamente a las organizaciones que están trabajando con estos temas, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el tratamiento es sumamente costoso, y en países como los nuestros, donde las mujeres no tienen un seguro que les puedan cubrir, las organizaciones son las que están ayudando al servicio público, a los hospitales públicos, para brindar esta atención. Así que celebramos la vida hoy, y celebramos todos esos esfuerzos que durante el mes de octubre se van a estar haciendo. A lo largo de estas semanas nosotras estaremos informándoles también de diferentes actividades en las cuales ustedes se pueden sumar para poder ayudar. Y es un mes donde muchísimas empresas, el 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y muchas empresas se suman para llevar toda esta información necesaria de prevención. Prevenir es tan importante, la prevención salva vidas. Hansel Rivera ya está con nosotros para brindar la información internacional y nacional para todos en casa. ¿Qué tal, Hansel? Muy buenos días, ¿cómo amaneces? Muy buenos días, Berta y Xiomara, y muy buenos días, amigos televidentes. Y pues abrimos con broche de oro este mes contra la lucha del cáncer de mama. Y pues yo les tengo unas noticias conforme a eso. La OMS dijo que está buscando tratamientos menos agresivos para tratar esta enfermedad. Y por otro lado, yo siempre lo he dicho, qué rico es ser nicaragüense, levantarse y comer unas tortillas bien hechitas. Y lo que sucede es que el maíz bajó de precio, pasó de costar 800 córdobas a casi 600 córdobas. Esto y mucho más en el siguiente bloque. Esta semana el quintal de maíz registró una baja significativa para los nicaragüenses, con lo que asegura estabilidad en el precio de las tortillas que todos los pinoleros consumimos a diario. Antes el precio del quintal rondaba entre los 800 y 700 córdobas, ahora el costo estaría situado entre los 600 y 550 córdobas. Diagnóstico precoz adaptado al riesgo, cirugía, radioterapia y quimioterapia menos agresivas y más precisas es el tratamiento del cáncer de mama que afecta a una de cada 8 mujeres en los países desarrollados, y esta es cada vez más a la carta, según la OMS. Especialistas han registrado cambios enormes en el tratamiento del cáncer de mama y han identificado que no existen diferencias moleculares. Los cancerólogos apuestan sobre todo por los tratamientos precisos dirigidos contra una particularidad de la célula tumoral para vencer los cánceres difíciles de tratar o que reaparezcan años después. 274 proyectos de mitigación anunció la Alcaldía de Managua en el mes de junio. Solo faltan 58 a ser ejecutados en la ciudad de Managua para reducir riesgos ante inundaciones. Esto representa un avance del 79% según las cifras de municipalidad. Los proyectos faltantes fueron anunciados tras los estragos ocurridos por las fuertes lluvias del mes de junio. Y bueno, después de esta información pasamos del otro lado del estudio con Berta Valle y Xiomara Blandino. Muchas gracias, Hansel, por esa información. Nosotras vamos a hacer una brevísima pausa, pero ya regresamos con mucho más.